Finalizar la semana, otra vez nos acompaña Celestino García Bedoya, que te quedaste hasta el viernes. Celestino, buenos días. Gracias, Santiago, buenos días. Pues ya viste ayer que estuviste ahí, llegaron personas que tienen familiares fuera de aquí de la localidad y dijeron, oiga, pues denos chance de mañana, y les dije, claro, vénganse mañana y ya podemos atenderlos con mucho gusto. Entonces voy a atender unos 3 pacientes de aquí a las 12. Y ya de ahí nos enfilamos a Ciudad del Carmen, Campeche. Y bueno, ayer te tocó ver uno de los casos de una señora ya con bastantes meses de daño en su columna vertebral. Y bueno, voy a hacer el comentario sin menospreciar los conocimientos que tiene cada quien, ¿no? Como profesionistas, ¿no? Me decía su esposo, dice, pues fíjese que yo fui con un quiropráctico que ya es nuestro amigo, dice, y me arregló fácilmente una rodilla cuando yo andaba mal. Dice, pero a mi esposa no le pudo hacer nada. Y realmente, bueno, traía un daño tan severo que no se podía tratar así con algodoncitos, había que hacer un trabajo fuerte. Y tú viste cómo salió caminando la señora sin problemas, ¿no? Depende, ahora sí como dicen, depende el sapo así en la pedrada, ¿no? Así hay que hacer un trabajo dependiendo de qué caso estás tratando, ¿no? Porque pues hay casos tan fáciles como si te lastimas hoy, vas al quiropráctico, bueno, se corrige rápidamente, pero si te caes hoy y lo dejas pasar 10 años, claro que eso se agudiza, ¿no? Hay personas que solitas dicen, no, es que ya se me hizo una babilla. Dice, ya se me puso ahí duro todo esto, dice, por tantos años. La misma gente lo reconoce, ¿no? Entonces, bueno, pues, a disfrutar este día de los angelitos, de ir a platicar con sus hijos ahí en el Camposanto y eso. Y mañana los fieles difuntos. Los fieles difuntos para pues estar en paz. Realmente el ser humano, al hacer estas prácticas de recordar a sus seres que fallecieron, es como estar de alguna manera haciendo las paces de que no nos olvidamos de ellos, ¿no? Mi papá, no hacemos eso porque él dijo, yo no quiero que me lleven flores al panteón y quiero que vayan cada año ahí, dice, no voy a estar ahí. Y bueno, pues, se le respeta también eso, ¿no? Porque muchas veces el que está muriendo es el protagonista de su propia muerte, pero cuando nosotros no entendemos ese proceso para entender, para ayudar, para decirle en qué te podemos ayudar, cómo quieres morir, quieres que te traigan la banda de guerra, la banda de música, no sé, ¿qué quieres, no? ¿Cómo te gustaría? Eso sería bueno, fíjate, preguntarle a una persona que está en agonía, ¿no? Que está falleciendo, ¿no? Porque hay casos en los que sabemos que no hay retorno, ¿no? Al menos en una situación difícil, ¿no? Cuando murió uno de mis hermanos, le dijimos, ¿quieres que te llevemos al médico? ¿Quieres medicamentos? Dice, no, no quiero nada, quiero que me dejen así, quiero que respeten que no quiero que me atiendan. Y se le respetó. En la casa alguna gente nos han criticado porque no lloramos cuando muere alguien. Pero no es eso, lo que pasa es que ellos mismos lo piden. O sea, mi papá dijo, no quiero que lloren porque no se necesita. Pero en otros casos, las personas que van a perder a un ser querido, hacen mucho llanto, mucha situación, que quedan hasta dañados físicamente a posteriores, quedan afectados por una enfermedad hasta crónica, degenerativa para toda la vida. A veces hay daños que se llegan a hacer por no entender que la muerte es un estado natural de la vida también. Y bueno, cuando vemos la propuesta de que si una persona muere, dicen estos señores de allá de Oriente, que a los 49 días, donde está entrando un esperma y un óvulo, sigue su próxima vida, se me hace como muy, muy hermoso esa propuesta de saber que no se muere del todo, ¿no? De que dejas el cuerpo, ya no estás con la persona físicamente,
pero sabes que en otra familia, en otro lugar, ese ser que tanto quisiste, que compartiste con él la vida, va a continuar su vida, ¿no? Hay casos, ahorita me dio risa porque tuve una paciente que dice, doctor, no se imagina, dice, pero qué bueno que se murió mi marido, era un hijo de la fregada, ¿eh? O sea, claro, me platica todo lo que vivieron y eso, y es ahí cuando ponen una lápida que dice, aquí yaces y yaces bien, tú descansas y yo también, ¿no? Ocurre. Santiago. Pues Celestino, muchas gracias por compartir esta semana los... Claro que sí. Buen día. Muchas Buenos gracias. Días a usted que nos acompaña esta semana también. Que tenga un excelente fin de semana. Un muy buen día de todos los santos y de los fieles difuntos. Disfrute de las tradiciones. Vívalas, sobre todo, vívalas. Eso es muy importante. Saludos a Chiltepec, saludos a Valle Nacional, donde hay pues invitaciones a estar con ellos. Seguramente vamos a estar. Pásela bien. Buen fin de semana.